Holy shit, man. Hoy hemos decidido salir a dar una vuelta por la ciudad. El clima, como ya ustedes saben, últimamente por acá ha estado difícil y por eso ustedes han visto que los últimos videos los he grabado en mi casa. Pero hoy sí, hoy nos hemos atrevido a salir. Hoy vamos a visitar un par de atracciones aquí en la ciudad para que ustedes conozcan, para que ustedes vean, para que ustedes visiten a través de mis videos. Gracias por el apoyo que me han dado en los últimos videos. Mucha gente me ha escrito, mucha gente me ha dicho que les ha gustado. Valdrá la pena salir a grabar un poco, a mostrarles a ustedes uno de los tesoritos de la ciudad. Así que acompáñenme. Of course we keep on going, though everybody knowing the truth about our way. We tied illusions up, I'm sorry. Be cool, go on and fake it. We still know we will break it. Aquí, como ustedes pueden ir viendo, ya estamos dentro del Oculus. El Oculus es un tipo de plaza, una estructura arquitectónica muy moderna que ha desarrollado la ciudad recientemente. Alberga el subway que nos puede traer hasta acá, hasta esta zona, que es la estación de subway del tren A o el E de World Trade Center. Y también está el tren PATH, que es el tren que conecta a la ciudad de Nueva Jersey con la ciudad de Nueva York. Y como pueden ver, es una plaza, es una zona de la ciudad que es bien visitada. Muchas personas visitan esta plaza, visitan el Oculus. Estamos hoy visitando el Memorial a las Víctimas del 11 de septiembre, que es uno de los lugares que yo recomiendo que ustedes visiten cuando estén acá en Nueva York, pero creo que en este lugar las palabras sobran. Yo voy a dejar que las imágenes sean que hagan el trabajo por mí. Estos sin duda alguna fueron hechos que marcaron un antes y un después en el curso de esta ciudad, en la historia de esta ciudad. Y creo que es una marca, es una huella indeleble, imborrable. Y por eso es necesario venir a este lugar a rendir respeto a las personas que perdieron su vida aquí en este lugar y a las personas que han logrado reconstruir, han logrado no borrar esa memoria, pero sí honorar
la memoria de esas personas que perdieron su vida aquí. Este memorial, esta obra, este monumento que se ha hecho aquí es bellísimo. Es increíble el efecto que tiene este memorial en uno cuando uno lo ve, cuando uno tiene esa experiencia de acercarse, así sea ya, a los nombres que están ahí marcados en el borde del memorial. Dentro de toda esta plaza está también el edificio que yo le comentaba en el video, uno de los videos anteriores, que es el One World Trade Center, que es el edificio más alto de aquí de Nueva York. Está también, creo que la vieron en las imágenes, la estación de tren, que es la de World Trade Center, en la que uno llega aquí. Y dentro está esa estructura, como así en forma de ave, que es el Oculus, que vale la pena. Es como una plaza, es como un mall. Es el Oculus que vale la pena también visitar, y creo que es inevitable visitarlo una vez estamos aquí o para llegar hasta acá. Esa es la estación de tren. Es el tren E que se toma hasta acá. Y una vez llegan a la estación, van a ver las señales, van a ver los letreros que dicen, pues, el memorial por acá, el museo por acá, el World Trade Center por aquí. Para estar en la plaza es totalmente gratis. Lo que sí cobran es para entrar al museo del 11 de septiembre, que también se los voy a recomendar. No me voy a arriesgar a entrar hasta allá porque no sé si me dejen entrar a la cámara. Y son $25 para entrar, y no quiero, pues, pagar la entrada y después que me digan que no puedo grabar. Pero si no quieren gastarse ese dinerito extra, creo que la experiencia de estar aquí en la plaza, de estar junto al memorial de las víctimas del 11 de septiembre, valdrá mucho la pena. Visitar el Oculus, y en general esta zona por acá es muy bonita. Aquí justo al lado de la fuente está, como le comentaba, el museo del 11 de septiembre, y es una atracción muy popular en la ciudad, así que si piensan venir, es bueno venir temprano, venir y comprar los tickets temprano, porque se hacen filas. Aquí la fila hoy no está tan mal, pero como pueden ver allá al fondo sí hay una fila, así que si piensan entrar al museo, es recomendable que vengan temprano, compren sus boletos y así se evitan la colita, así se evitan la fila. Ya estoy abandonando el parque donde está el memorial. Un dato que todavía no les he dado es que el tope de la torre se puede visitar, pueden visitar el observatorio que está por ahí, por el último piso de la torre, y creo que es recomendable. Creo que la vista desde allá arriba, yo nunca lo he hecho, pero me imagino que la vista desde allá arriba es impresionante, porque este es el edificio más alto de Nueva York, y me imagino que la vista desde allí, de toda la ciudad, que es increíble. Ese edificio se ve desde muchos de los puntos de la ciudad, de otros condados, se ve desde Brooklyn, se ve desde Queens. Entonces es curioso pensar cómo se vería la vista de la ciudad desde allá arriba. Creo que ahí vamos a ir terminando este video. Como ya vieron, esta es una zona que vale la pena visitar. Tenemos el memorial del 11 de septiembre, el museo del 11 de septiembre, el Oculus aquí detrás de mí, tenemos el edificio de One World Trade Center. Así que totalmente recomendado venir hasta acá. Yo espero que ustedes hayan disfrutado este breve video. No les voy a quitar más su tiempo. Y si no quedamos ciegos, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!